tardes, amigos. Digo amigo porque he visto ya algunas caras conocidas, uno que está en el ámbito de transporte varios años, empieza a conocer a la gente. Voy a intentar usar esta pantalla para que no le dé tortícolis mirando para allá todo el rato, así que un rato mirando por acá también. Ojalá que la presentación empiece a funcionar y empezamos. Vamos a ver el tema de gestión de flota para maximizar rentabilidad. En nuestro mundo de transporte tenemos una flota de vehículos, usualmente empresas chicas, empresas grandes, empresas medianas, le encargan a alguien esa flota. Si es una empresa chica, como escuchamos anteriormente, empresas de uno o dos vehículos, el dueño de la empresa es el que se encarga también de la flota. Si es una empresa muy grande, seguramente va a tener una persona a cargo de la flota. Y yo quería comentar eso, comentar un poco de cómo gestionamos la flota, porque la flota finalmente a las empresas que venden transporte es la que les da los ingresos. Y a las empresas que usan la flota para distribuir sus productos, también significa un costo. Y ese costo finalmente, si es muy alto, se lleva a la rentabilidad. Entonces, ¿cómo gestionamos la flota? Y lo que les voy a comentar es un poco un resumen de lo que he visto en mis años de experiencia, no solamente manejando una flota, sino también conociendo muchas empresas que tienen flota. Algunos de ustedes van a reconocer las cosas que están aquí como buenas prácticas que ya tienen, algunos otros están en pleno desarrollo, y hasta ahora, lo que muy bien han expuesto los anteriores expositores, está centrado en la normatividad, en las cosas que debemos cumplir. Y yo me quiero centrar ahora en lo que nosotros tenemos que hacer, en el manejo interno de nuestra empresa. Ya tenemos un marco, tenemos un mercado, estaba viendo las cifras de ahí asombrado, 250.000 vehículos, 95.000 empresas, y si han visto los cuadros, eso ha ido creciendo año a año, todos los años crece, crece, crece. Y por eso también tenemos el problema de que no conseguimos personal, porque hay otra empresa que creció o nació y se lleva a la gente, otro sector que se lleva a la gente, y nosotros tenemos que trabajar con lo que hay. Pero también va a pasar que si el país deja de crecer, todas esas empresas van a dejar de existir o van a tener menos trabajo y se va a invertir el asunto. Vamos a tener mucha oferta de transporte para pocos clientes. Entonces, si nos enfrentamos también a esa realidad, tenemos que estar preparados. ¿Cómo prepararnos? Gestionando mejor, desde ahora. Empezar desde ahora. Si ahora lo hacemos bien, en tiempo de vacas flacas, vamos a estar listos. ¿Ok? Acá hay un cuadro que me ayuda a explicar lo que hace el encargado de flota. El encargado de flota en empresas pequeñas usualmente está muy relacionado con mantenimiento. Es el que se encarga de mantenerme los vehículos listos para trabajar, para producir. Eso es lo que hace el encargado de flota, fundamentalmente. Pero si lo analizamos un poco más, tiene mucho más trabajo. Además de asegurar que la flota esté funcionando, disponible, al menor costo, también tiene que asegurar muchas veces la operación. El encargado de flota a veces maneja también la operación, se encarga de la distribución de los vehículos, se encarga de las entregas, y eso lleva amarrado el tema de seguridad. Ahora nuestra regulación también está muy estricta en temas de seguridad. Yo estoy últimamente muy ligado al tema minero y ahí es mucho más fuerte todavía. Entonces, el tema de operaciones y seguridad también está a cargo del que gestiona la flota. Otra cosa que tiene que hacer, seleccionar los vehículos. A veces los empresarios le piden consejo, solamente, oye, ¿qué marca? ¿Qué compramos? Necesito tal vehículo, y funciona como un consejero. Pero yo creo que la mejor práctica para eso no es solamente aconsejar en función a cuántos problemas mecánicos ha tenido, porque el que gestiona la flota también debe conocer los costos al detalle.
Y la selección de una flota no debe ser solamente en función al precio y a la calidad y al servicio que me da el distribuidor, sino fundamentalmente al costo operativo en el tiempo. ¿Cuánto tiempo voy a tener ese vehículo? ¿Cuánto me va a costar eso? Y ese es el punto de comparación. Y este señor que se encarga de la flota tiene toda esa data. Tiene la data de todo lo que le ha pasado en el tiempo. Por supuesto, tiene que ver también con sus gentes. Maneja choferes, maneja mecánicos, maneja un montón de personas. Y esas personas son las que hacen realidad que los objetivos se cumplan, son las que hacen realidad que la reducción de costos que se plantea se logre. Entonces también tiene que ver su liderazgo, su motivación a la gente. Todo eso es lo que buscamos en esta persona. Tiene que tener capacidad de negociación. Si es que se encarga incluso de la distribución, está muy en contacto con los clientes. Si es que no, igual está negociando con los proveedores. Compramos mucho combustible, compramos mucho lubricante. Entonces, su capacidad de negociación también tiene que ser alta. Y por supuesto, está muy ligada a nuestra logística, a nuestra distribución, a la atención de los clientes y también a la logística interna, a conseguir los repuestos, al funcionamiento de la flota en todo el Perú. Todo eso, el encargado de flota. Entonces, es como una persona que tiene que tener muchísimas habilidades. De repente no es solo una persona, es un área. Y sin embargo, ¿qué capacitación le damos? ¿Cómo lo preparamos? ¿Cómo lo escogemos? ¿De dónde salió esta persona que maneja nuestra flota en la empresa? ¿Es un técnico antiguo que fue creciendo y ahora le encargamos la flota? ¿O es alguien que trajimos de afuera con alguna preparación? Si se dan cuenta, es un punto clave en la rentabilidad, en los logros de la empresa. Y digo es un punto clave porque tiene que ver con el resultado final. Tiene que lograr la eficiencia de los recursos. ¿Qué recursos tiene? Tiene los vehículos, tiene la gente. Debe saber utilizar eso de manera eficiente. ¿Cómo es eso? Hacer una muy buena red de distribución, hacer mapas, ruteo, usar la flota al máximo de su capacidad, eso es ser eficiente. Clientes satisfechos. Si logramos las entregas a tiempo, si logramos la calidad en los despachos, si logramos eso, vamos a tener clientes satisfechos. ¿Y qué hace el cliente satisfecho? Es el que nos da continuidad en el mercado, ¿verdad? Un cliente satisfecho nos vuelve a comprar, se vuelve fiel, nos sigue manteniendo vigentes en el mercado. ¿Y de quién depende? Del que maneja nuestra flota. Y por supuesto, siempre le vamos a pedir los costos más bajos. Cuando hablamos de alguien que maneja una flota y le pedimos menores costos, a veces, digo a veces, cometemos un error. Y el error es este: la persona que maneja la flota, usualmente en las empresas, no está ligada al área comercial. Entonces, el área comercial operativa es un área, y el área de la flota está más relacionada, como dije, al mantenimiento. Cuando le pedimos reducción de costos, esa persona no ve los ingresos. Entonces, solo ve sus costos en el tiempo. Puede comparar su resultado con el mes pasado, con el año pasado, pero no compara contra los ingresos. Entonces, mi resultado, que estoy logrando reducción de costos de 5% cada mes, cada año, no sé si eso es bueno o malo para la empresa, solo sé que estoy haciendo una reducción. Pero ¿cómo está comparado contra los ingresos? Esa es la rentabilidad de mi flota. Entonces esa persona debe tener, si no está relacionada con la operación, la venta, debe tener al menos la información en números. Me va a ayudar mucho también a que tome decisiones de todo tipo. Hay un número que es para mí fundamental en la toma de decisiones. El gestor de flota debe saber cuánto vendo por cada hora que trabajo. No él, su flota. Porque eso le va a ayudar muchísimo a tomar decisiones fundamentales. Cuando quiere comprar un repuesto, el que sea,
y dice, tengo este que está disponible en este momento. Y tengo este otro que cuesta menos, pueden ser iguales, cuesta menos, pero me lo entregan mañana. La decisión básica que tomamos es el que cuesta menos, listo, dámelo. Pero si me lo entregan mañana, ¿cuántas horas he dejado de trabajar? ¿Y cuánto significa eso en dinero que no ha ingresado a la empresa? Entonces, si la persona que maneja la flota solo ve costos, costos, costos y no sabe el lado de ingresos, difícilmente va a tomar mejores decisiones. Reducción de costos, sí, importante. Y cuando hablamos de reducción de costos en flota, casi siempre hablamos solamente de mantenimiento. Y me voy a explayar un poquito en eso. Porque para mí los cinco pilares fundamentales de alguien que maneja una flota son estos que están ahí. Primero, el mantenimiento. Porque el mantenimiento, ¿qué me da? Me da la continuidad, me asegura la producción, me asegura que lo que yo planifiqué como negocio, me he comprado estas unidades, voy a trabajarlas tanto tiempo, funcione. Porque sin mantenimiento, el negocio no funciona. Y eso, señores, tiene un costo. Gestión del combustible. Hasta hoy, la mayoría de nuestros vehículos, acabo de escuchar que la tecnología que se nos viene, lo escuchamos también siempre, es la energía eléctrica, pero hasta hoy la mayoría de nosotros usa diésel, algunos gas. El combustible resulta ser el costo más alto. Y si es el costo más alto, es ahí donde tenemos que enfocarnos. Y eso se logra con una gestión del combustible. ¿Qué gestión del combustible? Es un control exacto de lo que debemos gastar. Está también influenciado por el factor humano, que está descrito aquí como uno de los cinco pilares. Porque son las personas de nuestra empresa, son las personas que tenemos a cargo, las que hacen que los costos bajen o que los costos suban. Los choferes que escuchábamos, los tomamos de la calle porque no tenemos escuelas, especializaciones, los exámenes que dan, los dan en, escuché también, en una combi, los ponemos a manejar un camión. Esas personas les encargamos nuestra inversión, la inversión de la empresa en vehículos que salta, y esperamos que logre los resultados que esperamos en ahorro de combustible. ¿Qué resultado tenemos? Incluso hasta sustracción de combustible. El chofer puede hacer que nuestro costo de combustible suba. El chofer puede hacer que nuestro costo de mantenimiento suba. Entonces es una pieza fundamental en la flota, el recurso humano. Algo que también he visto que es una deficiencia en la mayoría de empresas es establecer un periodo de renovación. La renovación de flota es uno de los pilares, porque desde que compramos la flota tenemos que saber cuánto tiempo la vamos a tener. Eso tiene que estar preestablecido. Porque si no sabemos eso, esperamos tener la flota funcionando eternamente, lo que va a pasar en el tiempo es que nuestro costo operativo va a subir. Y nuestro costo operativo sube porque a medida que los vehículos envejecen, se malogran más. Y cuando se malogran, no producen. Y cuando no producen, nuestros ingresos bajan. Entonces, si yo tengo una flota muchísimos años, como vimos también en las estadísticas, 30 años de una flota, ¿qué tengo ahí? Un costo muy alto y unos ingresos bajos. Una rentabilidad muy baja. Entonces, el periodo de renovación de flota, fundamental para lograr los objetivos de rentabilidad. Y, por supuesto, manejo de rutas. Las rutas, la distribución, la eficiencia en las rutas, hoy día tenemos muchísima ayuda. Tenemos el GPS que lo tiene instalado casi todo el mundo, pero tenemos más, tenemos
aditamentos que me ayudan a controlar el consumo de combustible, me ayudan a controlar la carga que llevo, me ayudan a controlar la distribución. Hay software para eso. Ayuda tenemos. Y esto de manejo de rutas, como dije, es fundamental para lograr la satisfacción del cliente, la continuidad del negocio. Combustible, uno de los pilares. El costo más alto, lo mencioné, y como costo más alto es el que debemos enfocarnos en reducir. ¿Cómo reducimos el consumo de combustible? Mejores prácticas de operación, eso es fundamental. Pero también establecer un sistema de control. Yo debo saber cuánto combustible necesito para llevar mi carga. Aunque mi carga sea variada. Las empresas que tienen esto más fácil son las que llevan lo mismo a los mismos lugares. Carga uniforme, ruta uniforme. Las empresas que lo tienen más difícil es carga variada a cualquier lugar. Eso es mucho más complejo de controlar, pero igual hay que controlar. No porque sea complejo lo debemos dejar libre. ¿Por qué razón? Porque usualmente el combustible representa más del 30% de nuestro costo operativo. Entonces, le decía, el gestor de flota, lo enfocamos siempre en, hay que reducir los costos. ¿Y qué costo como gestor de flota reducimos primero? El mantenimiento. ¿Cuál debemos enfocarnos? Primero, el combustible. Lo que yo haga aquí de reducción va a significar en dinero muchísimo. Lo que hago usualmente en mantenimiento al reducirlo en dinero no significa tanto. ¿Eh? Requerimos un control exacto. También ahí nos ayuda la tecnología. Ahora hay sensores en el tanque, hay flujómetros, hay muchas cosas que podemos comprar y poner en los vehículos. Felizmente, para nuestra suerte, la tecnología es, creo que lo único que baja de precio en el tiempo. Casi todo lo que existe sube de precio en el tiempo, la tecnología felizmente en el tiempo baja de precio. Entonces cada vez está más a nuestro alcance. Y el combustible también tiene alta dependencia del factor humano. El chofer puede hacer que consuma más o menos. Entonces debemos que estar muy enlazados con la gente. Mantenimiento. Pongo ahí como una primera frase, ahorro negativo. ¿Por qué digo eso? Porque cuando ahorramos en mantenimiento, ahorramos en el mantenimiento preventivo. Entonces empezamos a comprar productos de menor calidad. Empezamos a, he oído hasta aceites reciclados, ese tipo de cosas. O, si lo hacemos bien, nos establecemos un programa y alargamos los periodos de mantenimiento. En busca de un ahorro. Pero ¿qué pasa cuando yo ahorro en mantenimiento preventivo? ¿Cuál sube? El correctivo. Lo sabemos clarísimo. El correctivo sube. ¿Y cuál es el costo más alto? ¿Dónde está? ¿En el preventivo o en el correctivo? Obviamente en el correctivo. Ese es el que nos mata, nos da muchos problemas. ¿Por qué? Mi carga se queda botada en el camino. ¿Por qué? Porque para poder rescatar ese camión uso muchos recursos y termino comprando el repuesto más caro porque es de emergencia. Y el costo más alto de eso es que mi cliente está descontento. Mi cliente no quiere renovarme el contrato. Entonces, de mantenimiento, el que hay que eliminar es el correctivo. Nuestro enfoque debería ser, si quiero yo bajar costo de mantenimiento, ojalá no tener correctivos. ¿Y qué hago para no tener correctivos? Renovar la flota es una. Pero antes de renovar la flota, porque todavía no es, está en el periodo que establecí, lo que voy a hacer es mejorar mi preventivo. Entonces, cada vez que bajamos el nivel del preventivo, muchas veces lo que tenemos es ese ahorro negativo. Nuestro costo va a subir. Y hacemos eso con el preventivo porque no se queja. Si no le cambio aceite, no se malogra el día siguiente. Va a seguir funcionando. No se queja. Pero nuestro costo es claro que sube. Entonces, mantenimiento. Si yo quiero disminuirlo como costo, debo subir el costo del preventivo.
mejorar el nivel del preventivo, no bajar. Y lo que debo hacer es eliminar el correctivo. Y ahí entra este otro adicional. Trabajar en lo predictivo. Predictivo casi no hacemos en flotas. Predictivo es análisis de vibraciones, hay muchas cosas de mantenimiento predictivo que no hacemos. Pero sí hay dos cosas que está a nuestro alcance hacer y deberíamos hacer. Uno es análisis de aceite. Somos grandes compradores de lubricantes y las empresas que nos venden nos dan análisis gratis según el nivel de compra que tenemos. Y ese análisis de aceite nos dice cómo está nuestro motor, nuestra transmisión, nuestro sistema de transferencia. Pero ese análisis hay que hacerlo en el tiempo. Es decir, no es una sola vez, sino ver cómo es la tendencia. Si yo tengo una tendencia, puedo anticiparme a una falla. Porque si es una sola foto, está bien, funciona. Pero si veo un parámetro que va subiendo, va subiendo, va subiendo, oye, ese contenido de sílice está subiendo mucho, es por algo. Me avisa que algo está mal y tomo alguna medida. Análisis de aceite como predictivo. El otro, más potente aún, es el análisis estadístico de lo que me ha pasado. Porque mi flota, como la uso, donde la uso, como las cosas que llevo, se comporta de manera diferente a otra flota. Puede ser misma marca, mismo modelo, misma carga, pero mis choferes son distintos. El comportamiento de mi flota es único para mí. Entonces, las fallas que yo tengo, que me han llevado a correctivos, que han paralizado mi flota, que me han dado problemas con mi cliente, esas las tengo que tener súper detalladas para hacer un análisis estadístico y tomar medidas correctivas. Entonces, esto predictivo me va a ayudar también a eliminar el correctivo, que es mi costo de mantenimiento el más alto. Renovación de flota. Por supuesto, tiene influencia grande en mi costo de operación. Si no renuevo flota, mi costo va a subir. Así de claro es. Si renuevo flota, voy a ser más eficiente. Una flota nueva falla menos, produce más. La selección que hacemos de la flota debe ser por el costo de operación. La selección usual es por el precio. La selección usual es por el financiamiento, solamente. Son factores importantes, por supuesto. Pero debo hacer el análisis de costo en el tiempo. Costo en el tiempo implica que yo deba saber cuánto tiempo me voy a quedar con esa flota. Periodo de renovación. Si yo sé eso, puedo calcular mi costo futuro. Consumo de combustible, mantenimiento, depreciación, intereses, todo lo que tiene que ver con el costo operativo de la flota. Cuando tengo eso bien definido, voy a poder comparar vehículo A con vehículo B. Si eso no está claro, solamente una compra por precio. Error, porque en el proceso de producción, en los 5 o 10 años o lo que yo planeé tener esa flota, me va a costar más ese que el precio fue más bajo. Posiblemente. Y eso sería un grave error. Mi negocio va a ser menos rentable. Y también se mencionó antes, el vehículo debe ser adecuado para lo que hago. ¿Qué es eso? Los camiones, buses, se pueden configurar de muchas maneras. Hay 3 tipos de motor, 5 tipos de caja, 4 tipos de eje. Y la configuración, esa es un arte, porque depende mucho de qué voy a hacer yo con ese vehículo. ¿Qué voy a llevar? ¿En qué ruta voy a estar? La suspensión, escuchamos de llantas extra anchas, suspensión neumática. Entonces, tiene mucho que ver con el uso que le voy a dar. Y si yo hago una selección equivocada, mi costo operativo va a ser más alto. Rutas. Rutas, para mí, satisfacción del cliente. Además de lograr optimización en mi costo. ¿Qué tengo como herramienta? Mi GPS, muchos software de manejo de distribución. Aquí es donde hay muchísima ayuda tecnológica.
y debería analizar el poder usado. Finalmente, recursos humanos. Como dije, son las personas que trabajan con nosotros las que ejecutan nuestros planes, las que hacen que nuestros logros se lleven a cabo. Ese chofer hace que nuestro costo pueda subir, pueda bajar. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo como gestor de flota para asegurar que esa gente esté motivada, para asegurar que esa gente se mantenga productiva? ¿Estoy capacitándolos? Como tenemos mucha renovación de choferes, usualmente no los capacitamos. ¿Por qué? Porque si los capacito, viene mi vecino, le pago un sol más y se va. Porque la capacitación me quita tiempo productivo. ¿Pero será necesario capacitarlos? Absolutamente sí. De estas personas depende mucho mi resultado. Depende si mis costos suben o bajan. Depende si logro la venta o no logro la venta, porque ese chofer es el que va a ir finalmente a donde está mi cliente. El cómo lo atienda, el si llega a tiempo, si le entrega las cosas, si están los documentos. Eso es el cómo yo manejo las cosas y tengo que enseñarle eso a mi personal. Tengo que enseñarle también cómo se maneja de manera eficiente. Ahorro de combustible. Y por más que le enseñe, yo sé que lo va a hacer mal. Entonces, ¿qué puedo hacer? Lo que dije al principio, el combustible, un control exacto. Si tengo un control exacto, puedo implementar un sistema de bonificación. El ahorro que tenemos no es solo para la empresa, lo vamos a repartir. Porque de otra manera, voy a tener muy, muy fuerte el tema de sustracción. Conocí a una empresa de transporte, de buses interprovinciales, que me decía: mira, el tema de combustible lo tengo resuelto, porque como yo sé que me van a robar, y voy a decir cualquier número, no me acuerdo los montos exactos, en vez de pagarle 3.500 soles les pago 2.000, y yo sé que 1.500 me van a robar. Está bien, está. Y además eso tiene una ventaja enorme, porque de esos 1.500 que me roban, me traen una factura. Yo deduzco el IGB. En cambio, si yo les pago los 3.500, eso a mí me cuesta mucho más, ¿no? Porque hay un costo de overhead. Le pago 14 sueldos, etc. No es solo los 3.500 mensuales, es más. Entonces, en cambio, si le pago 2.000 y me roba 1.500, a mí me cuesta menos. Es una matemática perfecta. Pero, ¿dará resultado? Está instaurando el robo en su empresa. ¿Cómo sabe que le roban 1.500 y no 2.000 o 3.000? ¿Cómo sabe que no le roban las llantas? ¿O que sale el vehículo y regresa con un motor de tico? Entonces, pues ya instauró el robo en su empresa. Ese no es camino. Aunque una lógica básica parezca que sí. Entonces, el manejo del personal, el manejo de nuestra gente, el liderazgo que tenemos, el mantenerlos contentos, el mantenerlos motivados, también es trabajo nuestro. No nos libramos de eso. Muchas gracias.